Testigos en las calles. Así se ha denominado el tema de hoy. Dos grandes invitados para desarrollarlo, para abordarlo desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Julio Rivera Clavería y Julio Talamonti nos acompañan. Alejandra Nancy, testigos en las calles. Hay muchos, ¿no? Así es, Andri, hay muchos, pero este tema surge luego de que se diera a conocer las coordinaciones que realizará el Ministerio de Gobernación en conjunto con la Municipalidad de Guatemala, y todo ello para poder brindar seguridad a los guatemaltecos. Licenciado Talamonti, bueno, ambos bienvenidos. En este caso, ¿cómo se agilizarían los procesos a la hora de cometer un hecho delictivo y estén presentes esos vigilantes en silencio, como le dirían por ahí? Gracias nuevamente, Nancy, Alejandra, Andri. Rivera Clavería, es que son tantos. ¿Quiénes son los testigos en la calle de la Monte? Los testigos en las calles son las cámaras, son más de mil cámaras. Más de 1,200 cámaras, fíjense ustedes, que pertenecen a la municipalidad de Capitalina directamente, que se utilizan para monitorear todos los sistemas de transporte. Aunque la PNC también tiene cámaras, ¿verdad? Que se utiliza, en este caso estas 1,200 que se están poniendo a disposición son las de la municipalidad, las que se usan para monitorear el tránsito y todo eso. Ahora, Liceo Rivera Clavería, ¿cómo nos va a venir a apoyar esto para el tema de seguridad? Pero yo creo que ahorita la mejora que se va a dar es que efectivamente y posiblemente va a haber personal de la policía también en el monitoreo en la municipalidad. Y eso va a permitir que el enlace sea mucho más fluido, rápido, a la hora que se comete un hecho delictivo. Al estar ellos coordinados y conectados directamente, es mucho más fácil que la policía pueda reaccionar ante un hecho criminal. Eso es un buen adelanto, y ojalá que lo hagan en otras municipalidades como que Saltenango, Retauleu, digamos las grandes cabeceras, en las que también ya tienen un servicio de cámaras más o menos grandes, y en los propios municipios de la ciudad capital. Yo veo buena voluntad al inicio del gobierno del presidente Yamatei, veo buena voluntad de la Municipalidad Capitalina para colaborar en este sentido con la parte del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil. Aparte de las cámaras de videovigilancia, como decía el licenciado Rivera Clavería, para actuar de manera más rápida, podríamos también sacar ventaja de la tecnología, ¿no? Tenemos drones, por ejemplo, en el fútbol, tenemos drones en las ferias, filmando, grabando cosas. Podríamos incluso, en un futuro cercano, pensar en que aparatos así podrían convertirse también en vigilantes de la población. ¿O esto no es tan acertado? Yo te respondo con algo. A ver, Corea del Sur, que es un ejército a la sazón supermoderno, tiene un escuadrón de drones específicamente, ¿verdad? Como para después de detectarlos, ¿no? Ajá, los utilizan para muchas cosas. Pero sí, necesitamos mucha tecnología. Es decir, las cámaras de la municipalidad van a ser importantes. Las cámaras de la PNC, las cámaras del Transmetro, del Transurbano, las cámaras de las empresas privadas van a ser importantes. Necesitamos también, porque eso a veces cuesta verlo aquí en Guatemala, 2, 3, 4, 6 helicópteros de la Policía Nacional Civil sobrevolando. ¿Y qué poder de reacción tiene la PNC en Guatemala? ¿Qué poder de reacción tiene? Sí, tiene reacción rápida. Lo que pasa es que se utilizan motocicletas, pero también traen drones. Es decir, ¿tiene drones? Claro, la policía tiene drones, pero los utilizan especialmente en la ciudad y en algunas áreas marginales es donde más se utilizan. Julio Rivera Clavería, en relación a la instalación de estas cámaras, sabemos que eventualmente cuando se cometen hechos delictivos las presentan y las utilizan como un medio de prueba. No siempre el juez lo avala y lo respalda y lo considera como una prueba como tal. Lo toman simplemente, no lo consideran, no le toman la seriedad que debería, la credibilidad, por así decirlo. ¿A qué se deberá esta situación y cómo podrían estas cámaras apoyar todas las actividades judiciales? De hecho, en la gran mayoría de casos en los que se han detectado hechos criminales como la muerte de Facundo Cabral, fue precisamente a través de cámaras de circuito cerrado de televisión, y fueron los videos lo que permitió de identificar al asesino y sirvió para su captura y después para su condena. Que incluso identificó a los demás sicarios que rondaban el hotel aquí en la zona 11. ¿No? Es correcto. Hay varios casos, el caso, por ejemplo, de los Musa, el caso Rosenberg, el caso Parlacén, que las cámaras han sido los testigos vitales. Ahora, para responder la pregunta de Alejandra, que quizá es la de muchos televidentes, ¿sirve un video como medio de prueba testimonial ante un juez o no? Sí, por eso estaba hablando de estos casos, porque precisamente en estos casos los videos son los que se han presentado como prueba reina.
Licenciado Talamonti, sí. Hemos visto entonces todo este proceso, cómo van a apoyar en este caso esta alianza estratégica entre Ministerio de Gobernación, Municipalidad Capitalina. ¿Pudiéramos explicar más detalladamente para los televidentes que nos ven cómo va a funcionar exactamente este proceso? Esto es muy importante. A ver, la Municipalidad de Guatemala, con todas estas 1.200 cámaras, tiene un C4, un centro de cómputo, de comunicación, de monitoreo, ¿verdad? Y de cámaras, por eso es cuatro veces la C, en las cuales se está monitoreando las 24 horas por todo un equipo. Este es un centro enorme para quien no lo conozca. Ahora, todo esto se está poniendo a la disposición para que también expertos, ¿verdad?, del Ministerio de Gobernación, de la Policía Nacional Civil, puedan inmediatamente tener acceso a estas cámaras. Aquí servirá para varias cosas, Nancy. Primero, para la parte preventiva. Se está cometiendo algo, se le puede dar seguimiento al delincuente en flagrancia para poder captarlo o cooptarlo más adelante. Pero también, como decía Alejandra, en algún determinado momento, cuando ya no se pudo prevenir, para poder identificar a las personas y llevarlas a juicio. Todo esto requiere una coordinación interinstitucional amplia que manda Alejandra. Estaría y el ejemplo enrutado, ¿no? Perdón. Sí. No, ¿cómo? Todos queríamos como, hablar. Estaría como enrutada las dos. Sí, así es. Al mismo tiempo. Eso okay. Es correcto. Claro, mi pregunta quizá con lo de las cámaras también iba enfocada un poco con el tema del joven que supuestamente había asesinado a una señora y una menor en la zona 21. Lo recordarán ustedes, una menor de 12 años. Correcto. El Ministerio Público realiza la labor, lo confundió. Llevan y sin embargo el juez dice no, ¿verdad? No es él porque lo confunden. Justo lo que dice Talamonti, confunden. Entonces, ¿cómo tener el cuidado y la precaución con eso? Esos son los errores técnicos que muchas veces se cometen por parte de los hombres que manejan las cámaras. Y eso es lo que siempre hay que evitar. Por eso es que cuando se presenta un video de esta naturaleza, se tiene que hacer un análisis para determinar exactamente qué es lo que se está presentando. No se puede dar simplemente una cinta solo para por que agarrar se la lleve a la policía. No, claro, se tiene que hacer un análisis y sobre la base de ese análisis determinar exactamente qué fue lo que sucedió. Recordémonos que el sistema de seguridad y justicia funciona, por ejemplo, con una institución técnica para este tipo de peritajes, que es el INACIF. Y en el caso que Alejandra mencionaba, hasta me pareció muy oportuno el uso de las cámaras para que el juez, ante la no certeza, tomara la mejor claro. de las decisiones. No voy a vincularlo. Mandar a la cárcel a probablemente un inocente. Entonces, podríamos ver, estimados analistas, podríamos ver dentro de unos pocos meses tal vez a la Policía Nacional Civil de Guatemala más empoderada, quizá actuando más y quizá incluso disparando en contra de delincuentes, o todavía eso no lo vamos a ver porque las leyes nos lo impiden. Aunque sabido está que las leyes no lo impiden, no. Pero muchos de los derechos humanos tropicalizados en el país que vienen de la Baja Europa, etcétera, pues nos han impedido. Pero podríamos ver a una policía más empoderada. ¿En dentro de unos meses? Yo pienso que va en camino de empoderarse mucho más. Y de hecho, lo estamos viendo ahorita con estos estados de prevención y con los operativos que están realizando. Porque es el problema de la policía, ¿no? Que después de que accionan el arma, van presos. Entonces no, yo creo que eso no lo vamos a ver tan fácil ya. Yo pienso que ya empezó a cambiar. Porque ya hemos visto dos casos en este año donde los jueces han fallado como debe ser. Y André lo dijo de una manera muy correcta. Independientemente de que no haya ningún cambio legal, el artículo 43 del Código Penal dice legítimo ejercicio de un deber. Soy policía, puedo disparar, es mi deber, ¿verdad? Claro, ante sino los porque tendrían el arma. Muy bien, y eso ya está cambiando, ya está cambiando. En Estados Unidos alguien saca el arma y le apunta a un policía y el policía lo mata. Lo mata. Solo por apuntarle, pero no hemos visto eso todavía acá. Quizá, como les decía, por la tropicalización de tanto acuerdo de derechos humanos en nuestro país. ¿Cómo se despiden? Bueno, yo creo que el trabajo que está haciendo la policía y con la municipalidad es correcto. Creo que en la medida que se pueda interrelacionar y coordinar un esfuerzo único en el tema de cámaras y en el tema de personal técnico para mejorar la prevención y la investigación criminal, creo que gana el país. Gana la policía, gana el sistema de justicia, pero sobre todo gana el país y le da mayor tranquilidad a la población. Todo esfuerzo, toda coordinación, todo apoyo, toda ayuda que se haga y todo trabajo en materia de seguridad va a valer la pena, porque Guatemala necesita realmente sentirse segura. Y la seguridad, como pasa en tantos puntos distintos, el primero de ellos es prevención, pero fuera de eso,
si trabajamos como el crimen organizado lo ha hecho hasta ahora, es decir, organizadamente, interinstitucionalmente, en este caso Municipalidad, Ministerio de Gobernación, estamos dando un salto cualitativo que será después cuantitativo también en cuanto a resultados una vez más. Estamos bien, vamos por buen camino. Licenciado Julio Clavería, Julio Rivera Clavería, Julio Talamonte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre, nuestros invitados de honor. Por supuesto, ese es un tema de mucha importancia, esta alianza interinstitucional entre la Policía Nacional Civil y, por supuesto, la Municipalidad Capitalina, que ya más adelante estaremos viendo los resultados. Con esto vamos a...